¿Me veo? Sí. Okay. Y ahora, ¿me veo ahora? Yo no sí. me veo, ¿verdad? Sí. Yo me veo todavía. Ah, y ahora, ¿yo me veo? ¡Coño! Señores, me mudé. Todo es diferente aquí. ¡Ah! Extraño a Bonao. Only know you love her when you let her go. ¡Ahora vivo en Santiago! Loco, loco, yo, cálmate, tú sí eres exagerado, man. ¡Yo no soy exagerado! Te mudaste para Santiago y ahora vas a una película por eso. ¡Yo no voy a hacer una película por eso! Por eso es que te dicen y ser peliculero. ¡Yo no soy peliculero! Y si yo soy peliculero, ¡tú eres prieto! Todo para ti es un drama, una película. ¡Mi vida no es una película ni un drama! Y para que ustedes vean que no es así, les voy a mostrar un trailer de por qué me mudé para Santiago. Lo que me quilla es que si yo no lo limpio, no lo limpia nadie. Es que yo no puedo venir todos los días a recoger la mierda de ese chivo. Él no es un chivo, es un ovejo y es tu hermano. ¡Él no es mi hermano! Todos los días tengo que fregar y el día que no lo hago me dice... ¿No te has de echar un cabello? Tú no eres el único que le está pasando eso. Deja de quejarte tanto. Es que tú no entiendes, Jaylin. Es todos los días que yo tengo que... fregar. ¿Y qué tú pretendías hacer? ¿Eh? ¿Qué tú pretendías hacer? ¡Mudarte! Sí. ¿Cómo que tú te vas a mudar solo por ahí? ¡Respóndeme! Yo necesito estar en un lugar donde yo pueda hacer mejor lo que yo hago. Donde yo pueda cumplir mi sueño. ¡Tú no puedes mudarte, man! Yo tengo que avanzar, Google. ¿Y tus amigos? ¿Y los videos, dime? Bienvenido a Santiago, la ciudad corazón. Aquí es donde el sueño de muchos se hace realidad. Y también sus pesadillas. Con mi entrenamiento, te vas a convertir en el mejor cineasta, pero debes dejarlo todo atrás. ¿Cómo se ve eso para allá? Se ve como... como Santiago. ¿Y cómo tú vas a sobrevivir, loco? Yo no sé, yo pico muy bien el inglés, yo puedo conseguir un trabajo en un call center y mira, nítido. Buenos morning. Pues bien, yo vine por un work, cogiendo un par de phone call, pues para yo, tú sabes, coger uno cash money y ponerlo en mi bolsillo, en mi pocket. What do you want? Do you want? Juan, Juan, sí, el muchacho bien, él. Yo puedo traerlo. Get out. Get out. Ah, no, mira, ya ahí yo no te puedo ayudar. Yo no, al get out. Yo no sé, pero más o menos por dónde queda. Right there. Por allí. Ah, pues está bien, yo voy, pues yo te voy a dejar esto por aquí para que tú sabes, me dime un call cada vez. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Yo sé exactamente lo que haré contigo. Lo dejé todo atrás y estoy aquí, pero no tenemos lugar donde quedarnos. Ustedes se pueden mudar aquí. Lo único que ustedes tienen que hacer es... fregar. Si de verdad tú quieres cumplir tus sueños, tú vas a tener que hacerlo todo. Grabar, trabajar, fregar. Tanto chancletazo valieron la pena. Qué bueno que aprendiste. Grabar, trabajar, fregar. Grabar, trabajar, fregar. ¡Friega los trates! ¡Qué bendito drama! Yo no grito así. Además, tú no haces oficio aquí, tú ni siquiera friegas. Loco, ¿qué? En serio, ¿qué fue lo que te di? Ok, yo exageré un poquito, un par de cosas. O sea, que tú eres maña. Tú estás exagerando. Yo soy el que friego. ¡Lalo, friega! ¡Tú le quitas la comida a Lalo! ¡Mira a Lalo! ¡Mira a Lalo! Eso es lo más triste. Mira lo que tú hiciste. Mira lo que tú hiciste. Pusiste a llorar a lo que te mantiene. ¿Qué es mi banda?
Pero sí, señores, me mudé a Santiago de los Caballeros. También estoy trabajando en un call center. No estoy hablando inglés tan malo como en el trailer. Lo estoy hablando peor. Pero el punto es que todo es por el motivo de trabajar para cumplir mi meta. Mi gran sueño. ¡El Big Dream! Tal vez muchos no lo sepan, pero a mí me apasiona el cine. La meta es hacer películas. Si usted es de Santiago o de cualquier parte del país y le interesa tomar clases de cine en producción para que usted haga su propia película, vengan a Cinema Taller e inscríbanse en un programa de un año de clases de producción de cine para que usted haga su propia película. Estamos ubicados en la avenida Penetración, esquina calle 6, número 11, Cerro Hermoso, Gurabo. Si usted es igual que yo, que lo que quiere es hacer película, usted tiene que venir para acá. Para más información, en la descripción están los números y redes sociales de la escuela. Y con respecto a los videos, vamos a seguir haciendo más cuentos, sketches y trailers para ustedes. Ahora nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer. Pero si ustedes tienen alguna idea en especial que quieren que nosotros hagamos, déjenoslo saber abajo en los comentarios. Bien, señores, eso fue todo por hoy, así que si me disculpan, voy a seguir viviendo. ¿Así es que tú vives? Yeah.